más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Todo eso se define con tu voto, con tu voto, con tu voto, con tu voto. Todo el mundo sabe que somos un equipo, pero hay algo que sí te digo. Vidal no es Macri, Vidal es Vidal. Vidal no es Heidi, Vidal, Vidal no es algo, no es una bueno, virginal. Buenísimo. Vidal es Vidal. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Tengo que ser gobernador, ganarle a Vidal. La provincia a mi meta es gobernar a mi ideal. Tengan que votar el domingo. Piensen. Piensen cómo estaban 4 años atrás y miren este presente. Tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato, entonces yo me pone más sensible. Y agradezco a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, pero también a todos mis compatriotas, que en definitiva son los míos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en La Rosca como todos los jueves. ¿Cómo andas, Dani? Muy bien. ¿Vos? ¿Quién está de invitado? Nuestra invitada de hoy es María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. No es la primera vez que ocurre que la gobernadora está acá cerca de una elección. No es la primera vez que ocurre. No tengo una memoria muy privilegiada, pero no es la primera vez que ocurre. Bueno, esperemos que cierre hoy, ¿no? Hoy paso fuerte, ¿no? Así es. La definición. Así es. Bueno, con nosotros va a estar también un joven que conocemos. ¿Lo conocemos? ¿Cómo se llama? Pablo de León. Pablito. Dale. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por lo de joven. Le voy a mostrar por eso a los candidatos que hacen campaña sobre cuatro ruedas y también hasta los que se animan a cantar en la campaña. Y por último, en exclusiva, el nuevo búnker de los K. Hola, Julio, ¿cómo Hola. Anda? ¿Qué dice, ¿Cómo anda, Julio? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien, tranquilo? Todo tranquilo. Bien. ¿Le puedo hacer una pregunta, ¿Qué Julio? Pasa? ¿Le puedo hacer una pregunta? Pregunte lo que quiera. ¿Hoy está macrista o está kirchnerista? Porque usted anda medio a los barquinazos, ¿eh? Por favor, se lo pido. Lo único que le digo es que estas pasos están más al cuente que Aníbal Fernández en una convención de buenos modales. Así que, y además las paso... Está al cuete, porque con Cristina, Piqueto y Urtubey, gane quien gane, va a ganar el peronismo. Ya está, Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, Julio, que le vaya bien. Bueno, vamos con la gobernadora. Vamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les bien, va? ¿Qué dicen? Muy bien. Muy bien. ¿Está resfriada? Estoy con un poquito de resfrío, sí. Ah, bueno. Está muy bien. ¿Y el té que le sirvieron se puede tomar? Muy buen té. Bueno, veo que hemos mejorado. Una producción impresionante. Impresionante. Escúcheme, hay mucho para hablar con usted, pero usted dijo una frase ayer, creo, o antes de ayer, no me acuerdo bien. La memoria me vuelve a fallar. Así muy, como muy subrayada, yo no soy Macri, soy Vidal. A ver, hay un sentido literal y hay un sentido político. No, en este caso era... Seguro que no era Macri, ¿no? Lo tenemos clarísimo. No, pero parece que hay un segundo sentido en eso, ¿no? No hubo, como muchos lo quisieron leer, un sentido de diferenciación, que además sería ridículo porque llevo 16 años trabajando con Mauricio y cerramos campaña juntos, somos parte de un mismo equipo. Pero sí ha habido, reiteradamente, y sobre todo en esta campaña, un cierto ninguneo a que haya una mujer gobernando, ¿no? Desde la expresión hada virginal, pasando por Barreda, pasando hoy de las declaraciones de Devido, el intendente que salió a decir que yo lloraba por los canales porque me habían puesto una bala en mi casa que denominó un cosito. Esteban Grey. No es un exabrupto. Ya cuando es una suma de dirigentes en pocos meses... refiriéndose a mí, digo, siempre tratando de calificarme. Y la verdad es que es mucho más simple. Y yo dije, Vidal es Vidal. Y es la primera vez que los bonaerenses eligieron a alguien, no solo una mujer, alguien que no era del sistema, después de 28 años de gobierno de los mismos,
Alguien que no tenía un montón de intendentes que la acompañaban. Yo tenía en la elección de 2015 un intendente del conurbano y un puñado de intendentes radicales del interior. Y que vine a dar una pelea y los bonaerenses muy valientes me votaron desafiando ese sistema de 28 años. Pero ese sistema de 28 años, generalmente dominado por machos, se resiste a aceptar que hay una gobernadora elegida. Y por eso dije, Vidal es Vidal, Vidal no es ni esto ni lo otro, soy yo, con mis defectos, con mis virtudes, con mis aciertos, con los errores de estos años, pero soy yo, ¿no? María Eugenia, usted recién hablaba del tema de los intendentes, ¿no? De que había arrancado con un puñado chico de intendentes. ¿Cómo está hoy eso? Digo, ¿y qué peso cree que van a tener el domingo, concretamente en las PASO, con esto mucho de que los intendentes, bueno, pueden manejar las boletas, ¿eh? Y llevarlas, hacer que la gente las lleve al cuarto oscuro armado? Y esto, bueno, también relacionado con el posible corte de boleta que haya a favor suyo, ¿no? Yo hace muchos años que estoy convencida y cada vez más, cada elección me lo vuelve a demostrar. Los votos no son de los dirigentes, los votos son de la gente. Esto de la boleta de abajo, de arriba, del medio, el corte, doblada, repartida. Al final del día, cada bonaerense elige a quién quiere votar. Aún a pesar de que durante muchos años, este mismo sistema que gobernó la provincia no quiso votar, ¿no? En el Congreso Nacional, que haya voto electrónico en todo el país, que es lo que resolvería definitivamente el tema y la gente no tenga que ir con estas listas sábanas. Pero aún así, el bonaerense ha sabido y aprendido a sortear las trampas que le quiere poner el sistema y elige lo que quiere. Y cada vez estoy más convencida de eso. Así que yo confío que el bonaerense va a elegir. Ahora, usted hacía mención recién a algunas referencias que hicieron sobre usted. ¿Usted las toma como desde el lugar político más que del lugar de género o ambas cosas? Digo, no, yo creo que revelan dos cosas. Por un lado revela machismo, sin duda revela machismo. Y en segundo lugar revela una forma de hacer política. Bueno, pero perdóneme, hubo mujeres que le dijeron cosas a usted. Por eso, hubo una mujer muy importante. Bueno, que el machismo dijo, no es exclusivo, ¿no? De un solo género. Lo que quiero decir es, hubo machismo y hubo... yo creo que en el fondo hay una forma de hacer política. Porque como decía antes, un exabrupto, un dirigente, supongamos que lo podemos aceptar. Aunque inmediatamente uno se imagina que inmediatamente debería ser unánimemente condenado si uno no es parte de lo mismo. Pero tantos, en tan poco tiempo, no puedo pensar sino que forman parte de dos cosas. O hay una intencionalidad... O no la hay, pero es una forma aceptada de hacer política. La violencia, la agresión, la prepotencia. Algo que los bonaerenses estuvimos muy acostumbrados a ver durante esos 28 años. No es algo nuevo en la provincia de Buenos Aires. Pero es bueno que se vea y ponerlo sobre la mesa porque eso también se vota el domingo. No solamente se votan espacios políticos, proyectos de futuro, se votan valores, se votan formas de hacer política. Se vota donde uno se para en cada lugar. En ese sentido, ¿cómo pesa la situación económica, los malos datos de la economía que se vienen conociendo y la evaluación que los bonaerenses hagan de su gestión a partir de lo que fueron los tres últimos años? Yo creo que estos últimos tres años y medio han sido, sin duda, años difíciles. Sobre todo el último año ha sido años muy difíciles para los bonaerenses que le han puesto mucho el cuerpo. No somos un gobierno que tapa el sol con la mano, que le dice a la gente que no siente lo que de verdad siente. Estamos hoy todos discutiendo, inclusive la oposición, sobre números del INDEC en el que todos confiamos. Nadie oculta la pobreza, ni la desocupación, ni la inflación. Ahora, yo siento, como dijimos hoy con Mauricio, que este es un camino que está trabajando desde lo profundo, desde los cimientos. Soy parte de una generación, y ustedes también, que vivió muchas veces la crisis. No es la primera crisis que vivimos. Nosotros somos parte de otra generación. Bueno, pero de otras. De otras que vinieron antes que yo. Sí, anterior. De otras que vinieron antes que yo. Bueno, pero ustedes, en mi caso, hemos vivido muchas de estas. La pregunta es si lo que estamos haciendo vale la pena para que sea la última. Yo creo que sí. Yo creo que la diferencia entre estas y las anteriores es que estas medidas difíciles que Mauricio tuvo que tomar, las tomó sabiendo que son el camino de salida, que no son parte del atajo hasta la siguiente crisis. Ahora, usted mencionaba, cuando habla del camino, cuando habla de la necesidad de ratificar
la idea del cambio. Digo, uno tiene la sensación que hay una, como una necesidad previa, y es para que ese cambio y ese camino se pueda consolidar, también uno debe percibir o fomentar una transformación cultural. ¿Usted cree que se está dando realmente? Lo digo porque hay gente en el gobierno que predica mucho con el tema de los paradigmas culturales, los cambios, que esos cambios ya se produjeron porque Cambiemos ganó dos veces. Digo, ¿usted está convencida de eso o cree que todavía está el embrión? No soy, digamos, una gran analista en esto. Sí puedo decir lo que yo siento de recorrer la provincia todos los días. Yo siento que la gente, cuando preguntan el bolsillo, con qué vota, con el bolsillo, por las obras, por la seguridad, yo creo que al final del día la gente vota con esto, con lo que siente, con lo que percibe del otro, con lo que percibe del que se presenta como candidato. El contenido emocional del voto, que es válido y es muy importante. Con lo que se percibe, digamos, que uno en la vida a veces también lo percibe cuando conoce gente, con lo que ve, con los hechos concretos, tanto con los aciertos como con los errores. Y sobre todo hay un punto que no es menor, que es la intencionalidad, ¿no? Digamos, desde qué lugar cada uno actúa. Creo que es un conjunto de cosas. No sé si eso se llama transformación cultural, pero yo creo que cada vez más el bonaerense le pone a la urna esto que uno a veces siente en la boca del estómago, ¿no? Uh-huh. Le pone mucho eso. Es lo que siente y confío en lo que construimos, ¿no? Confío que también, después de que tantos años la Argentina se fue por el atajo, ya se dio cuenta que no es por ahí. De hecho, hoy no veo, incluso he escuchado del Frente de Todos, ayer escuchaba a la expresidenta, va a ser difícil, digo, ya nadie cree que la Argentina sale mágicamente, ¿no? Mm. Ya todos están admitiendo que es un camino largo, que no es inmediato. Bueno, el candidato dijo que en el primer semestre ordenaría Alberto Fernández, dijo eso ayer, que durante un semestre él ordenaría la situación. Bueno, yo no sé si ya hay hoy bonaerenses que pueden creer que las cosas se consiguen tan rápido, sobre todo porque, como yo digo siempre, no hay que pensar, digamos, en mucho análisis político para saber, porque como uno lo piensa en la vida, si querés tener un título secundario, universitario, te cuesta y tenés momentos difíciles y lleva años. Si querés criar un hijo y con valores y acompañándolo, cuesta y lleva mucho tiempo. Si querés comprarte tu primer casa, no sé, en el caso de mis padres, su primer casa fue a los 45 años, cuando tenían mi edad, ahora. Les costó muchos años de alquiler. Entonces, lo que quiero decir es lo que en la vida lo que vale cuesta. Nada te lo regalan, ¿no? A un país tampoco se lo regalan. Un país, todos los que nos queremos parecer, ¿no? Y que vinieron en el G20, Rusia, Estados Unidos, China, Japón, España... todos los países que estaban ahí sentados, que nos dijeron es por acá, no lo hicieron de un día para el otro. Mm. Atravesaron caminos largos, ¿no? Sí. María Eugenia, usted, bueno, según lo que indican las encuestas, usted es la política con mejor imagen de la Argentina. Y en esto tiene una carga lo que va a ser la elección PASO del domingo, en términos de cuánto va a empujar la provincia de Buenos Aires a la candidatura nacional de Mauricio Macri. ¿Cómo siente eso? Para mí el peso y la responsabilidad tiene que ver con decidir como gobernadora todos los días hasta el 10 de diciembre. Después en lo electoral, ahí es un momento donde ya la responsabilidad es más de los bonaerenses y la decisión es más de los bonaerenses que nuestra, ¿no? Uno se muestra como es, dice lo que quiere hacer, cuenta lo que hizo, habla de hechos concretos. A mí no me gusta tanto el discurso de la palabra general, es concreto. Bueno, todas las guardias de los hospitales, de acá a fin de año ya tenemos 48, las vamos a terminar en diciembre, SAME para toda la provincia, cosas básicas, ¿no? Pero que no estaban, obras hidráulicas que se esperaron 30, 40 años y que ahora empezaron, y 500,000 de bonaerenses que ya esta noche... No hay hoy pronóstico de lluvia, pero si lo hubiera, esta noche se van a dormir tranquilos y no piensan que tienen que poner la heladera o el televisor o cualquier cosa que tengan arriba de la mesa para salvarla. Entonces, son cosas concretas.
Y en base a esas cosas concretas, digo, podemos hacer más. Estamos para algo mejor, apostemos algo mejor. Yo no creo que el futuro esté para atrás. Nunca está para atrás, siempre está para adelante. Uh-huh. Dígame, ¿esta campaña para usted ha sido más dura, más difícil en el conjunto y en lo individual que 2017-2015? Ha sido distinta, ¿no? Estamos como cerrando una etapa con las bonaerenses, estamos cerrando un ciclo. En un sentido, tiene esta parte difícil de los años que nos han tocado pasar y de cómo le hemos puesto el cuerpo, pero en otro sentido también tiene algo lindo, que es poder ir concluyendo etapas en esto que hablaba, ¿no? Poder decir, bueno, cuando yo llegué a la provincia había 3 millones de adultos que no habían terminado la primaria y la secundaria. Hoy decía que ese es uno de los logros que más me enorgullece. Hoy puedo decir que, y había menos de 200.000 inscriptos para terminarla, hoy puedo decir que hay 1 millón que volvieron a estudiar. Eso es para mí una revolución silenciosa porque la mayoría son mujeres y de hogares pobres. Y ese título primario, secundario que van a tener o que incluso ya tuvieron, no se lo saca nadie. Y les da la oportunidad de ir construyendo su futuro más allá de cualquier gobierno, ¿no? Entonces, desde ese lugar es lindo empezar a compartir los logros con la gente porque los hicimos juntos. Y entonces desde ahí poder decir, mirá, si pudimos esto, si pudimos con 1 millón, en los próximos 4 años podemos con 2 millones y hacemos que todos vuelvan a estudiar. Y si pudimos las guardias, entonces en los próximos 4 años podemos las terapias, las neonatologías y seguir bajando la mortalidad infantil. Y así con cada cosa, ¿no? Uno se va entusiasmando con lo que ya logró. Uh-huh. ¿Cómo es la provincia que va a dejar María Eugenia Vidal, digo, a fin de este año? Bueno, sin duda es una provincia que ya mostró que no había que ser cómplice de las mafias o mirar para otro lado, ¿no? Que un tipo como el Pata Medina, como el Caballo Suárez, como Balcedo, como Castillo de la Salada, que parecían intocables, podían ir presos. Que la policía podía presentar su declaración jurada de bienes, algo impensable hace 4 años atrás. Que no hay más varones del conurbano, porque se acabó la reelección indefinida, después de décadas. Pero no solo para los intendentes, para todos, intendentes, concejales, diputados, senadores. Nadie más en la provincia se va a poder quedar más de 8 años. Una provincia con 2.000 obras empezadas y terminadas. Todas urgentes, cloacas, agua potable, rutas para que la gente no tenga accidentes, hospitales, escuelas, todas cosas que se pueden ir y ver sin una denuncia de corrupción. Y sobre todo, El 1 de marzo de 2016, yo le dije a los bonaerenses que me imaginaba que me gustaría que dijeran de nuestro gobierno cuando se terminara. Y faltando pocos meses para terminar, creo que estamos muy cerca de que eso pase, que es que los bonaerenses digan, la gobernadora estuvo en mi municipio, en este caso más de una vez, yo en ese momento pensaba una vez, pero al final fuimos más de una vez, estuvo en mi municipio, conoció mis problemas y alguno de toda la larga lista pudo resolver. Y creo que eso de acá a diciembre lo vamos a lograr. ¿Y cuál sería el mayor reproche que se hace usted de aquello que no pudo resolver o de aquello que resolvió mal? Porque seguramente debe haber cosas que la resolvió mal. Bueno, yo soy de reprocharme bastante, así que tengo una larga lista, pero siempre digo que lo que a mí más me pesa son dos cosas. Algo que es urgente, pero que requiere tiempo de resolver y genera mucha preocupación en el que gobiernas y te importa, que es la inseguridad. Sobre todo cuando se pierden vidas, porque eso no tiene reparación. Así que tener que trabajar todos los días sobre algo que es urgente, sabiendo que lleva tiempo, es toda una tarea que hay que hacer con uno mismo para empezar. Y lo segundo es la extensión del conflicto docente el año pasado. Más allá de que no es un conflicto que hayamos buscado y que influyó mucho la crisis económica, es un conflicto que ni nosotros ni los dirigentes gremiales supimos resolver a tiempo. Y eso le generó mucha incertidumbre, no solamente a las familias que mandan a sus hijos a escuela pública, sino a los mismos docentes. Por eso les pedí perdón más de una vez y lo voy a seguir haciendo porque sé que no la pasaron bien con ese conflicto. Cuando le dicen Heidi, Ada Virginal, o que le darían los hijos a cuidar a Barreda antes que a usted, ¿lo siente como una agresión o como un activo político? Es una agresión,
pero yo creo que es una agresión que me excede, es una agresión a las millones de mujeres bonaerenses que en silencio se levantan todos los días a pelearla. Es una agresión a las maestras de escuela rural, es una agresión a las mujeres que abren comedores a las 6 de la mañana para darle de comer a los pibes, es una agresión a una auxiliar de una escuela que trabaja en el comedor, es una agresión a la mujer policía o a la mujer agente penitenciario que se ocupa, desde la que se ocupa de las cárceles más difíciles como Olmos o Batán, que tienen mujeres a cargo, hasta la mujer policía que está en calle cuidándote. Es una agresión a ellas, a lo que ellas representan. ¿Sería capaz de reconocerle algo a Kicillof? Por lo menos, no hablo como funcionario, en la campaña. Algo que le haya parecido, bueno, esto estuvo bien, o más o menos bien, o nada. Bueno, yo siento que... Lo está pensando demasiado. No, es que... Para decir algo, digamos, más que una cosa puntual, algo más, que tal vez sea lo más importante, solo que la Argentina con esta grieta no logramos saldarlo. Yo no creo que haya políticos, en particular en el caso del que no quieran lo mejor para la gente, ¿no? Por supuesto que debe haber casos, pero en todas partes los hay. Pero la intencionalidad puede ser buena, el punto es el camino, y ahí no estamos de acuerdo. Desde el camino, en el camino, en los valores... puede ser que el deseo al final del camino sea que todos tengan trabajo, que la educación pública funcione mejor, que la salud funcione mejor. Ahora, ¿en cómo construimos el camino para eso? ¿Con quiénes construimos ese camino? Y claramente el Frente para Todos, Juntos por el Cambio, son dos espacios muy distintos con personas muy distintas. Y sobre todo, ¿desde qué valores? Defendiendo qué valores, que al final del día... Yo hablo mucho de los valores porque yo creo que los valores te ordenan. Cuando vos tenés alguna duda sobre cómo qué decidir, por lo menos a mí me sirve en el gobierno, cuando hay algo que me da vueltas, que no sé cómo resolver, al final lo pasás por el filtro de los valores, la honestidad, el hacer, el dar una respuesta, el estar cerca, el escuchar al otro, el respeto. Al final lo pasás por ese tamiz y se ordena solo. La decisión se ordena sola. Y en eso también siento que somos distintos. Dígame, una... Sí, claro. Una cosita más. Aunque sea una abstracción, una ficción, aunque no esté planteado en la elección del domingo, ¿usted se imagina un segundo mandato con los Fernández? Bueno, es difícil mirando la historia de la provincia, ¿no? Uh-huh. Solamente sucedió una vez, sí. Que fue el caso de Rucauf, que tuvo... que tenía dos candidatos a presidente, que no es mi caso, ¿no? Pero tal vez, digamos, todo puede pasar. Si se diera, los bonaerenses me van a encontrar en el mismo lugar que me encontraron con los 135 intendentes, trabajando con todos. O sea, en estos 3 años y medio, cada intendente, fuera de mi partido, ¿no? Por primera vez en muchos años en la provincia, no solo recibió los fondos que le correspondían en tiempo y forma, esos fondos de coparticipación se vieron incrementados por la recuperación del fondo del conurbano y porque aumentamos la coparticipación, pero además recibieron fondos adicionales para obras en todos los casos. No hay un solo municipio donde no haya una obra hecha con fondos provinciales. ¿La Matanza también? La Matanza también. Uh-huh. La Matanza también. Entonces, en ese caso, lo único que me gustaría es que de la misma manera que me manejé en estos años, poder establecer una relación con el gobierno nacional, porque mi tarea, como la de los intendentes, es defender a los bonaerenses. Ellos defenderán a Chivilcoy, a Matanza, sí, sí. A quien les corresponda. Yo tengo que defender a todos los bonaerenses. Ahora, en ese caso, hipotético, repito, usted tendría que tratar con el presidente, que sería Fernández, no Cristina. Cristina sería vicepresidenta, supuestamente. Uh-huh. ¿Usted lo conoce, Alberto Fernández? ¿Ha tratado con él? La verdad, obviamente que conocerlo conocemos todos, no, pero no, claro. Personalmente, ahora dudo, tal vez en alguna vez nos vimos, nos cruzamos en la Casa Rosada, pero así de haber tenido una charla personal, no. ¿Ni nos charla somos, política? No, charla política o personal no tuvimos, pero sí alguna vez seguramente nos cruzamos y nos saludamos en algún acto. Bueno, está abierta la aventura política, entonces. Depende de los bonaerenses. Depende de los bonaerenses. Gobernadora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, María Eugenia, gracias. Y nosotros hacemos un corte y a la vuelta estamos ya hablando con Daniel y también con Pablo de León.
Estamos de vuelta. Nuevamente. Usted tiene la palabra. ¿Yo tengo la palabra? Sí, vos tenés la palabra. A ver, es público y notorio que el domingo hay primarias abiertas y obligatorias. Paso. El gobierno, vamos a dar algunos pequeños detalles. El gobierno hizo mucho hincapié en su campaña, en los spots publicitarios, incluso en un acto de hoy del propio Mauricio Macri, sobre la necesidad de la concurrencia. El gobierno estima que a mayor concurrencia, mayor posibilidad para Juntos por el Cambio, para ganar, para estar ahí nomás, para hacer una buena paso como prólogo de octubre. Te voy a leer los antecedentes que tenemos. En el 2015, sí, en las PASO la asistencia fue del 77%. De las PASO a octubre hubo 5 puntos más. 82% fue 2015, sí, cuando gana Mauricio Macri. En cambio, en el 2017, legislativas, siempre hay que tener en cuenta eso, en las PASO hubo un 77%, casi 78%, y en octubre después un 78-86, casi 79%, es decir, solo un punto más. Es decir, si se repitiera la elección del 2015, la brecha entre este domingo y octubre podría ser importante. Ahora, el gobierno necesita este domingo. Pregunta, no, ¿por qué? Digo, pregunta obvia, ¿por qué? Porque, bueno, la hipótesis es que de lo que hoy hipotéticamente tiene el Frente para Todos, el kirchnerismo, muy difícilmente el que todavía no se decidió o el que no va a ir a votar, vote por la opción del Frente para Todos. Seguramente optaría por otra de las opciones. Cambiemos, dice, si mi nombre ayuda, venga conmigo. Venga conmigo, acá estoy. Efectivamente. Esa es la especulación, siempre en el terreno de las conjeturas, que hace el gobierno pensando en cuanto mayor asistencia, más chances tiene el gobierno de estar ahí en una elección. ¿Qué significa estar ahí? Esta es la otra discusión que está planteada. Bueno, estar ahí significa tener buena competitividad para octubre. Es decir, estar a tiro de pelear la elección, empatarla el domingo, perderla, pero no perderla por un gran margen. Y dado el grado de polarización que hay, y lo admitía María Eugenia recién fuera de cámara, dado el grado de polarización que hay, es muy probable, altamente probable, que esta elección se termine definiendo en octubre. En primera vuelta. Porque si hoy, a nivel nacional, se está advirtiendo una polarización de cerca del 80%, bueno, cualquiera de las dos fuerzas va a estar en el 40 o por arriba del 40. Y esto puede acentuarse en octubre y dar esa, digamos, ese desenlace sin necesidad de recurrir al balotaje. El otro tema para prestar atención, desde ya la provincia de Buenos Aires es muy difícil de descifrar en términos de resultados finales por los entrecruces, por la diferencia que hay entre Macri y Vidal, por la diferencia que hay entre Cristina y Macri. Está sonando un teléfono. El tuyo. Pero yo lo voy a apagar, mira. Sí, porque, dale. Porque me está molestando. Está bueno para no estar en un programa de televisión. Me está molestando. Está. Bueno. Apagamos el teléfono. Sí. Lo que decía es, sacando Buenos Aires, hay dos distritos en el cual el gobierno pone especial atención, donde podría compensar alguna pérdida de Buenos Aires y, porque uno dice, bueno, el norte, por ejemplo, no ANEA, son provincias chicas, no tienen importancia. Bueno, en el 2015 el no ANEA le dio a Scioli 4 puntos. O sea, sumados, no es que no tiene importancia. Bueno, ¿dónde el gobierno apuesta a compensar? Nuevamente en Córdoba, donde ha recuperado mucho Macri en las últimas semanas, y particularmente en la ciudad, donde Horacio Rodríguez Larreta, además de haber hecho un armado político muy generoso, hoy tiene indicadores
que no descartan de ninguna manera que pueda ganar en primera vuelta. Es decir, por encima del 50%, que es lo que exige la ley en esta ciudad de Buenos Aires. Bueno, estos serían los dos polos que el gobierno tendría. Mendoza está más o menos como estaba, como estuvo en 2015-2017. Santa Fe es una elección que todavía no tiene, no perfila un ganador definido. ¿Por qué? Porque ahí tercia Roberto Labaña y Urtubey. ¿Por qué? Porque el socialismo está dentro de ese espacio. Entonces, los volúmenes, ahí no hay tanta polarización porque los volúmenes del kirchnerismo y del gobierno se reducen porque absorben parte de la fórmula de Labaña Urtubey. Bueno, y de la política a la economía, ¿no? Lo que fue la... La economía está fenómeno. Otro protagonista de la elección, que es el tema del dólar, de los días previos a la elección, ¿no? Si el dólar llegaba calmo o no llegaba calmo, un dólar calmo que favorecería al oficialismo, las declaraciones de Alberto Fernández, que había dicho que quiere un dólar más alto, que el dólar está atrasado, y que si él llega a la presidencia va a haber un dólar más alto. Esto, bueno, llamaba a ver si iba a haber alguna inquietud en el mercado. Lo que pasa es que esas declaraciones se encontraron y se mezclaron con un mercado internacional muy complicado. ¿Qué es lo que pasó en esta semana? Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, anunció que iba a aumentar aranceles, más aranceles para importación de productos chinos. La respuesta de China es, vos me subís los aranceles, bueno, yo lo que voy a hacer es voy a devaluar mi moneda para hacer competitivas mis exportaciones, las exportaciones chinas hacia los Estados Unidos. Nada, esto lo que generó fue una verdadera guerra de monedas. Lo que hay en el mundo es que el dólar se valorizó, el dólar se hizo mucho más fuerte. Hay un vuelo, lo llama vuelo de la calidad de los capitales, que es que los capitales ante la incertidumbre lo que hacen es buscan refugio en los activos que consideran más confiables. Esos activos son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que entre otras cosas, digo y como detalle, entre el total de bonos de los Estados Unidos que andan circulando por el mundo, el mayor tenedor como país es China, que tiene el 6% de los bonos. Pero para que te des una idea, la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene solamente el 12% de los bonos. Los chinos tienen el 6% de los bonos. Esto, bueno, lo que determinó es que mucho capital a los Estados Unidos se fueron de los países emergentes. Todos los países emergentes devaluaron su moneda, el real, entre otros, que a nosotros nos afecta mucho, y el peso argentino también. Con lo cual, el Banco Central lo que tuvo que hacer fue empezar a poner freno de mano por todos lados. Tasa de interés para arriba, ¿no? Tasa de interés para arriba, por un lado vendiendo dólares en el mercado futuro, por el otro lado subiendo la tasa de las letras de liquidez, que estas letras de liquidez son las que vende el Banco Central, las coloca en los bancos para sacar los pesos que están dando vuelta por el mercado. Esa tasa de interés a fin de julio estaba en el 59%, ahora está por arriba del 63% anual, ¿no? Con lo cual, freno de mano para llegar a las elecciones, tratar de sacar los pesos que están dando vuelta, que los pesos que están dando vuelta, bueno, puedan ir a los bancos que están pagando tasa de interés de más del 45%, 46%, y que no vayan al dólar. Ahora, la atención es un dólar que hoy cerraba en 46,50 pesos, por debajo, ¿no? 30 centavos por el precio de ayer, pero en un mercado que todos ven de cortísimo plazo y muy relacionado con lo que pueda pasar el lunes, ¿no? Sí. Acá se cumple el viejo adagio que dijo nuestro amigo Eduardo Fidanza: el 11 votamos los argentinos, el 12 van a votar el mercado y en este caso van a votar. A ver, pregunto, porque este es el acertijo. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número que dejaría, entre comillas, los mercados? Porque estas son cosas medio metafóricas. Sí, muy metafóricas. ¿Cuál sería el número? Bueno, a ver, esto no desestabiliza nada. Bueno, yo te digo, hasta la semana pasada, hasta hace 10 días atrás, diría que lo importante era la distancia que hubiese entre el primero y el segundo. Si esa distancia
era mayor de 5 puntos, entramos en arriesgo. Estamos en arriesgo. Si era menor, bueno, plantea la posibilidad de que el gobierno pueda lograr en una segunda vuelta el triunfo y por lo tanto el mercado no. Esto está hace 10 días atrás. ¿Y hoy? Ahora después le hicieron a Eduardo Van der Kooi el domingo, que bueno, lo importante no es solo la distancia, sino que al estar polarizado el electorado, y si hay el 80% de los votantes están concentrados en dos fuerzas, cabe la posibilidad que una de esas fuerzas tenga 41 o 42%. Entonces Van der Kooi dijo, ¿no?, en su nota, atención, que puede haber un triunfo en primera vuelta. O sea que el domingo de la noche no solo se va a mirar la distancia que haya entre el primero y el segundo, sino el volumen, sino también cuántos votos haya logrado absorber en términos porcentuales el primero, como para ver si alguno de los dos puede ganar en primera vuelta. Y eso los mercados no van a leer muy, muy, muy de cerca. En un mercado muy sensible, la moneda está en el aire, puede caer cara o seca, y que el lunes va a tener, digamos, que tomar decisiones. Algunas de las decisiones ya se vienen tomando por adelantado, ¿no? La Argentina, los periodos preelectorales son de compra de dólares siempre. Ah, sí, claro. No, claro. No es una novedad. Efectivamente, sí. Bueno, hay alguien que nos quiere visitar. Es amigo Pablo de León. Sí, está viniendo. Está viendo. ¿Cómo andan? ¿Qué hace, Pablo? Acá estoy. León. Desfilando en la rosca. ¿Cómo andan? ¿Qué estás? Puesto con la taza. ¿Qué es, whisky? No, una agüita que Martín Aguirre acá, el amigo, me dio. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Toma acá tu celular, que no suene. No, está apagado. Perfecto. Sí, no, en los programas de televisión se apagan los celulares. No sabía. Todo avión. No tenía prendido. Ah, claro, para leer. Todo avión. Lo tenía prendido. Bueno. No, el teléfono en modo avión y los candidatos en modo auto. Uy, buenísimo. ¿Les muestro algo? No. Los candidatos que se hacen los austeros andan en el auto. Mirá, a ver, director. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo. Pero no me importa. Muy bien, con este tema vintage que sacamos. Sí. Un poquito, ¿no? Se fueron todos en auto, ¿no? Lo vemos a Alberto en la camioneta, hizo Córdoba, hizo Rosario, hizo Santa Fe, volvió a Córdoba 4 veces a Córdoba. Y se fue hasta Necochea, que contamos la semana pasada. ¿En el auto? Todo en una camioneta muy grande, muy linda, ahora la van a ver un poquito mejor. ¿Quién también hizo esto de ese recorrido? ¿Carrió? Hizo Córdoba, hizo Entre Ríos, hizo Santa Fe, hizo Mar del Plata. Los autos quedan totalmente hechos bolsa. Hay que ver si después de la campaña lo siguen usando, ¿no? Auto prestado, hermano. Bueno, sí, bueno, pero... Bueno, alguien los paga, ¿eh? Alguien los financia. Bueno, bueno, está muy bien. El jefe la goma hay que cambiársela igual. Sí, obviamente, y la correa. Bueno, sí. El jefe de campaña de Kicillof prestó el famoso Renault Clio, que lo lleva de acá para todo lado. Uno dice en Laval, lo más seguido ese auto, porque también bueno, recorre la provincia, negro. Sí, bueno, toda la provincia, pero también fue a Rosario a recibir En un Clio. Exactamente, en un Clio que, vamos a ver si el gobernador... Fue el monumento de la bandera. Si lo sigue usando, exactamente. Y, claro. Y todo Mar del Plata, y todo, y hoy en Merlo. Bueno, escúchenme, les voy a mostrar la camioneta de Alberto, pero con otro detalle. ¿Cuál? ¿Pueden ver lo musical que están Alberto y Frigerio? Miren. A ver. Espectacular. Veamos. Dale. Y un camino largo que baja y se pierde. Chito sobre alegreras y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, ve una majadita volviendo del cerro. Bueno, pero aparte los dos muy Nagan Pop, ¿no? Sí, muy Nagan Pop. Bueno, Frigerio no es candidato.
¿Eh? No, bueno, pero estuvo de campaña. Estuvo de campaña. El hermano, el hermano que es candidato allá en el sur. Sí, en el sur. Candidato en el sur, estaba manejando esa camioneta. Mira, cantaba una canción. Ahora, un entrerriano cantando cosas catamarqueñas. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Alberto, ¿qué hace? Pone la música desde su teléfono, entonces van jorobando con eso, nos siguen pegando abajo, y también el Capitán Beto, dicen que ya cansa, que el Capitán Beto, en virtud de que él es el Beto, claro, el Beto de la gente. El Capitán Beto era un gallina, ¿no? Él es de Argentino. Él es de Argentino, yo un equipo chico, sí, pero no bueno. Otro Capitán Beto. ¿Cuál? No importa. Sí, sí. Perfecto, bueno, ¿les gustó esto? Sí. Muy bien, haciendo campaña. Muy bien, te repito, cuando termine el domingo... va a tener que ir a una clínica, Fernández, porque está un poquito... Vos decís que está... Obeso. Bueno, está un cachito, pero también es cierto que la campaña... No, pero de onda. La campaña desordena mucho. Exactamente. Dicen que está gordo, que se puede ver claramente en los actos en la foto, y un poquito despeinado. Yo sé quién es el que va ahora. Antes, como siempre, iba a la peluquería, ahora no. Va directamente un prestigioso coafer a cortarle la casa al pelo. ¿A dónde? A la casa, ahí, a Puerto Madero. ¿Puerto Madero? Va el... ¿Y le corta a Dylan también? No, porque Marcelo Cugini solo corta gente de espina como ustedes. Está muy bien. No, yo... A mí no. No es mi caso. Bueno, pero... Será tu caso. No, Alberto, estoy diciendo que es el coafer de Alberto, que va con la orejita ahí. Muy bien. Perfecto, bueno. ¿Se acuerdan las anteriores campañas del kirchnerismo? Néstor, Cristina, todos en el Hotel Intercontinental el día del recuento de votos, lo que pasa el domingo. Oh, ahí hubo, ya lo hablamos de eso. No vamos a repetir. Bueno, fue el día que supuestamente... El botellazo a masa. Botellazo a masa, bueno, todo eso. Ahí estamos viendo el nuevo búnker de los K, no se lo mostró a nadie hasta ahora. Mira qué lindo. Es el complejo C. Mirá vos. Que queda en Chacarita, sobre Corrientes 6271. Ah, Corrientes. Corrientes 6271. Chacarita. Es un lugar de eventos culturales. Entran 4.500 personas, si querés saber alguno de los shows. ¿Quién es este... A ver. ¿Este centro cultural? ¿De quién? De un señor que manejaba Tecnópolis. No, en realidad los dueños son... Estoy una leve corrección. Dale. Que puedo estar equivocado, bien. No. Ignacio Saavedra, un hombre de Sabatella Lafka, es uno de los socios que son los dueños, una productora dueño de este lugar. El director artístico, el que decide quién toca, quién no toca, es el señor Javier Grossman. Sí, señor. El responsable de Tecnópolis, el responsable Es más preciso lo que vos decís que lo que dije yo. Esa es la... realidad. Javier Grossman es el que conduce ese espacio cultural. Claro, porque Javier Grossman, que muchos lo conocen porque armó Bicentenario, Tecnópolis, como decías, armó la vieja Babilonia, ahí en el Abasto, que muchos íbamos de jóvenes a ver a Suma, Divididos, señor, y todas esas cosas. Señor. Bueno, él es el que ordena. Esta vez no dicen que él, sino que un grupo de albertistas, más el Instituto Patria, los muchachos La Cámpora, el mayordomo Parrilli, dijeron, vamos a este lugar... en el cual van a estar, porque tiene varias plantas, son como 6.000 y pico de metros, una cosa de loco. Y una terraza que entran 2.000 personas. Seamos justos, no va a ir Cristina. Digo, todo esto no Cristina, va a ir Cristina. Cristina está en Santa Cruz. A ver, yo le voy a poner una... Sí. Voy a tratar de ponerle una cuota de racionalidad. Porque dice, bueno, se queda en Santa Cruz, no hay vuelo, suena poco serio. Sí. Pero la verdad es que en Santa Cruz el domingo se vota. Sí. Pero se vota a elección de gobernador. Y ella vota y va a estar con Alicia. Y está su cuñada. Exactamente. También hay una razón, ¿no? Digo, donde el apellido Kirchner puede no estar... por primera vez en varios años en una elección, Y pero es como... O sea, en la elección va a estar, puede no ganar, digo. Como decía Daniel, Cristina no va a ir al búnker, sino que lo va a dejar con el protagonismo total a Alberto Fernández. Bueno, muy bien. ¿Mm? Ya estamos. Buenas noches, ¿cómo están? Ingeniero, ¿cómo le va? La verdad, muy contento de cerrar la campaña en La Rosca. Le agradezco. Muy contento, Eduardo, Daniel, Pablo, porque hoy salí a ver la huerta de Juliana, en la que cultiva verduras orgánicas. ¿Y qué tal está? Vino el jardinero y arregló el sistema de riego automático. Y ahora la huerta no se inunda más. ¡No se inunda más, carajo! Bueno. Quiero decirles que los argentinos juntos somos impagables. Digo, incobrables, perdón, quise decir incurables, no, imparables, eso. Digamos que los argentinos somos cualquier cosa menos inundables, porque conmigo en la Argentina no se inunda más, no se inunda más, carajo. ¿Cómo la lleva con lo del gato? ¿Cómo la lleva con lo del gato, presidente? Muy bien, la verdad, me lo tomo con humor. Lo vi hoy. Como hay que tomarse las cosas. Sí. Y acuérdense que en Argentina...
Argentina no se inunda más, porque lo dejé a todos secos. ¡Gracias! Hasta luego. Hasta luego, señor. Chao. Bueno, perfecto. Él hablaba de la huerta de Julián. Bueno, ¿dónde va a ir a esperar? No va a estar, bueno, obviamente van a estar ahí con la tradición de siempre, la gente de Cambiemos, Junto por el Cambio. Van a comer las milanesas de olivo que dicen que son espectaculares. ¿Eh? Ahí está. Milanesa de olivo. Para. ¿Cómo es esto? ¿Milanesa de olivo? ¿Por qué en olivo la milanesa? En olivo, en la quinta presidencial de olivo. Ah, hay una almuerzo, están ahí con unas milanesas que son espectaculares. Muy bien. A nadie le interesa. Buenas noches, ¿cómo están? Uy, Alberto. Y usted por lo menos media docena, ¿no? Como viene en esta campaña, bueno, pare un poco. Si siga así, yo no salgo al aire. ¿Eh? Si tiene ganas de pelear, yo no quiero pelear más con Cristina. No. Bueno, muy bien. Quiero decirle que yo no me voy a pelear nunca más con Cristina. Y no me voy a pelear nunca más con Cristina, porque si gano, voy a hacer todo lo que ella me diga. También quiero decirles que vengo a parar la timba financiera de las Lelix. Porque los argentinos estamos hartos de los que viven de la timba. Por eso voy a usar la plata de las Lelix para dársela a Cristóbal López y que se compre otro casino. Y por último, quiero aclarar dos cosas. Quiero hablarles a los que dicen que yo soy un títere de Cristina. A eso les digo dos cosas. La primera, que yo no soy ningún títere. Y la segunda, argentinos y argentinas, es que yo soy una persona distinta de Cristina, que no piensa igual que ella, porque ella es insuperable. Disculpen, no sé qué me pasó. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Muy bien. Cuando uno lo escucha, Alberto, el fantasma del doble comando sale, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Pero ella igual habló ahí en Rosario, cortito, ¿eh? No pasó los 15 minutos. Está moderada la señora, ¿eh? Sí. Es raro. A ella le gusta más hablar cuando está con Sinceramente. Con el librito. Con el librito. Bueno, perfecto. Y además te voy a decir una cosa. Y lo sé por experiencia. En una noche como la que hicieron el acto, ahí en el momento de la bandera, si no te congelás... Claro. Le pega en el palo. Pasa cerca, ¿no? Efectivamente. Es bien. Vamos a las cartas. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. Nosotros vamos a... ver, director, vamos con el truco de la rosca. Gracias, Pablo. Y ahí estamos. A ver cuál va quedando. Cuatro copas. ¿Cuál va quedando? Sí, es el cuatro copas. Claramente. Viene en los últimos programas de cuatro copas, viene pegando duro. Viene pegando duro. Campaña. Guillermo Moreno, secretario número. Bueno, ratificaron. Ratificaron el procesamiento por la causa del Cotillón. ¿Te acordás del Cotillón? Sí. No va a poder ser más funcionario. Bueno, ese es el lado duro, ¿no? Sí. Porque duro. No, es la condena sin prisión. Pero con el agravante inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sí. O sea que si tenía algún deseo... alguna aspiración. O alguna ilusión de volver, don Guillermo, no va. Complicado. Cuatro de copa. Lléveselo a su casa, maestro. Tenemos otra. A ver. Dale. A ver qué viene ahora. Uy, un ancho de oro. Bueno, de espada es difícil. Y menos en campaña. Es una carta cumplidora, a veces. Es una carta cumplidora, es un reconocimiento a estos dos señores. Santiago Corcuera y Alberto Dalavía son integrantes de la Cámara Nacional Electoral. ¿Por qué le damos el ancho de oro? Bueno, a ver. El kirchnerismo empezó a hablar de que, bueno, de la falta de transparencia que puede tener el comicio del domingo, a partir de un proceso del recuento, que es la transmisión de los telegramas, de ese tramo del proceso, que objeta por la empresa Smartmatic, que se va a encargar de este procedimiento. El kirchnerismo dice que allí puede haber alteraciones. Bueno, ¿qué hizo la Cámara? Primero le hizo una advertencia al gobierno. Primero recibió la queja de la oposición. Le hizo una advertencia al gobierno. Pidió que el gobierno entregara el software, que efectivamente lo entregó. Sí. Le explicó a los dirigentes de la oposición de qué se trataba. Los dirigentes de la oposición igual se fueron disconformes. Sí. Y finalmente se resolvió la presencia de veedores especiales en las elecciones PASO de este domingo. Digo, no habrá sido una cosa extraordinaria,
pero me parece que cumplieron su tarea. Sí, me parece también que en esto gobierno y oposición, inclusive la oposición, salió a decir, nada, posibilidad de fraude, la verdad no. Lo que hay es un mecanismo, un problema de, la transmisión de datos por celular, que es lo que está siendo cuestionado y que, bueno, ahora la Cámara pidió revisar. Así es, por eso se llevan el ancho de oro los dos jueces. Nosotros volvemos... El jueves estamos acá a votar. Chao. Gracias, buenas noches.